Hola, les estoy grabando productos de, bueno, perdón, videos de dos productos a la vez porque, como se habrán dado cuenta, llevo varios días sin subirles video de mis opiniones, entonces tengo varios productos rezagados. Bueno, el primero es un maquillaje de la línea Moret Booster, maquillaje líquido. Esparce el maquillaje, perdón, con las esponjas. Ah, bueno, esas son técnicas de uso. Tecnología de fórmula Poreless Effect, perdón si no se pronuncia así, que funde el color con la textura de la piel para un mejor equilibrio, ocultando poros, líneas de expresión e imperfecciones. Rostro impecable, liso y sin poros. Duración prolongada. Precio de $60. Hay dos tonos, el beige y el cent. Y bueno, ya les había... No, la verdad es que no recuerdo si ya les hice video de este. Según yo, no. Ahorita estuve buscando y no. Solo hay de los labiales. Igual que en los labiales, en el grupo de Arabella lo recomienda muchísimo. Y no sé si... Bueno, sí. Siempre digo lo mismo. No sé si y luego sí. Por mi tipo de piel, hay maquillajes que mi piel es seca, muy seca. Yo decía que se hacen plastas, pero viendo un... Hace tiempo vi un video de Rosy My Michael, perdón. Y ella también mencionaba eso, que hay ciertos maquillajes que se le... Ah, se dejó la palabra. Bueno, que hay zonas donde se tiende a acumular el maquillaje, ella explicaba. Y que eran muy pocos los maquillajes que le duraban perfectos todo el día, ¿no? Y a mí me pasa mucho con muchos maquillajes. Y me pasa lo mismo con esto. Yo suelo decirles que son plastas, pero no sé, como que se empieza a acumular en ciertas partes el maquillaje. Como que se ve cuarteado, o sea, no deja, en mí no deja una textura agradable ni bonita. Y es por eso que a mí no me gusta, pero les hago hincapié en eso, que las chicas del grupo Arabella México lo recomiendan bastante. Esta línea la recomiendan muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues sería todo por este... Ah, espero mostrarles, creo que sí, tengo grabada la aplicación. Mostrarles la aplicación, les muestro un poquito el tono. Sé que la mano no es lo mismo que el rostro, sé que no tenemos el mismo tono en la mano que en el rostro. Tiene un tono... Ay, yo lo siento como naranjoso. No sé, incluso siento que es como que se llega a oxidar en mi piel. No sé si sea de verdad en mi piel. Y... Ah, no, ese fue otro. Bueno, una chica subió un video, un comentario, no sé, una publicación en donde comparaba el maquillaje de Mary Kay contra... ya también les había hecho un video de un maquillaje... Ay, Reconstruct, me parece, el que viene en un empaque gris, que es como un mousse. Y ya, igual algo que noto en mi piel, que tengo que trabajarlo rápidamente porque se empieza como que a secar muy rápido, mi piel lo absorbe muy rápido. Y así de verdad que pues así me queda en el rostro. Ven, no sé si alcancen a ver que es un no es un tono homogéneo, no se ve bien. Hay partes en donde se acumula más. Igual también depende con qué lo aplique. Por ejemplo, hay una esponjita. Sí, una esponjita de... ¿De qué es? De Fuller, creo. Con la que sí me queda un poquito mejor. Pero igual es, ahorita estoy ocupando un fluido que voy a ver si con ese me queda mejor, porque miren, es eso lo que tal vez, y sean mis poros que ya los tengo muy abiertos, tengo que tal vez sería buena opción usar los productos que tengo para poros abiertos, tal vez por eso se me ve así un mal acabado, pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Les repito que en el grupo de Arabella lo recomiendan bastante toda esta línea. Los labiales los adoran ellas. Dicen que hay clientas que les piden los 6 tonos o que vuelven a repetir tonos. En mi caso, pues no, a mí no me duró bastante el labial. Perdón, ya había encontrado el jabón y se me perdió. No lo encuentro. Acá está al principio. Ahora vamos con el jabón piel de porcelana. Igual lo recomiendo muchísimo en el
en el grupo. Tienen dos jaboncitos, dos piezas de 50 gramos cada uno, piel de porcelana, jabón con polvo de arroz. Tienen un precio de 40 pesos. El jabón con polvo de arroz no solo brinda una adecuada limpieza facial, sino ayuda a que la piel luzca lisa, suave y luminosa. Además, el polvo de arroz tiene la cualidad de equilibrar la piel grasa que causa los indeseables brillos faciales. Oh, qué bueno que lo hizo, porque es solo para el brillo. Sí, para el brillo sí funciona. Yo pensé que también servía para disminuirlo. Los barritos, porque en el grupo alguien había mencionado eso, barritos y manchitas. No, si es para eso, para quitar el brillo facial, sí funciona muy bien. Sí te deja la piel súper, súper, súper suave. Se siente hidratada, es algo que me gusta. Pero yo lo descontinué porque estaba usando otro producto para mis barritos. Que ese producto me ayudó bastante y si tengo ahorita tiempo se los grabo. Pero bueno, sí, sí cumple con su función, sí me gustó. Y sí lo volvería a comprar. En este caso, este pues a mí no me fue tan útil. Voy a probarlo con el fluido a ver qué tal me va. Y bueno, esto es este video por estos dos productos. Les repito, estoy mezclando dos productos para hacer porque tengo bastante producto rezagado, entonces quiero sacar todo el producto rezagado que tengo y todas las los videos que tenía pendientes. Y bueno, eso es todo por el video. Gracias por verlo. Bye.